Gente, yo soy su amigo Rocco y en esta ocasión vamos a estar haciendo unas reacciones. Verdaderamente, no sé, no tengo ni idea de qué vamos a hacer. Vamos a aventarnos unas reacciones, vamos a platicar un rato. Recuerda que estamos por aquí en Twitch para que se venga. Todavía no me adapto como que para estarles informando y para estar publicando de que estoy en Twitch, aquí está el link y la chingada. Como que sí estoy todavía medio guay para eso. Sí, aquí vamos a ver cómo Cristian Castro puede dominar toda la quinta octava con sus agudos. A la madre, o sea, de un 2-5 a un 6-5. Está cabrón. Está peludísimo. Está bien peludísimo. ¿Yo dónde estaré? O sea, finalmente, ¿dónde estaré? Un día me voy a hacer una prueba. Con Juanga, papacito. Con el Lord papacito de los papacitos. No mames, yo hago eso y ya termino con la laringe arriba y no puedo continuar. Todavía batallo. Podemos ver que eso es su gran atractivo. Sí, obvio. Ese se ve súper cómodo. El primero sí se ve bien, bien pesado, pero el de la otra sesión. Ve, ¿dónde? Ah, ya, los ponen en rojo cuando llega. Me lo estoy aprendiendo. Si me llego a cortar el pelo, me lo voy a pintar otra vez todo rubio. Todo rubio, ching su madre. Va. Fuck, vato. Y luego es que el chile, luego estar así brinque, moviéndote la chingada. Eso de inclinarse a que salgan, sí, lo he visto que
que lo utilizan mucho. Yo no he recurrido a hacer ese tipo de... Porque, pues como canto con este micrófono, pues no lo puedo mover. Uf. Ah, perro, anda bien alocado, este anda bien deschongado. Sin chaval, siempre haciéndole al payaso, pues no, ni de pedo, vamos a llegar donde está este compadre. Ese. No mames. ¿Qué pedo? Estoy que no paro, no doy una. Lo digo siempre, ¿no? La cantidad o la presión, la fuerza que tiene para hacer eso, pues sí requiere un gran trabajo para eso, para mantenerlo. Para que efectivamente no. Sí, ándale para eso. Para que no pase eso, ¿no? Se te salga un ladrido. Toma, de hecho un pendejo con este güey. Está con madre, ¿no? O sea, no es crítica ni nada. ¿Qué le puedo criticar a eso? El tipo ya hizo su trayectoria, ¿sabes? A esto es a lo que me refería en el video anterior. Ahorita ya hemos visto cómo se ha ido deteriorando su voz. Y yo sí voy a que es a raíz de eso, ¿no? Sí se siente como que presión con la laringe hacia arriba. Pero no mames, ¿ya cuántos años no lo hizo? Ya hizo lo que tenía que haber hecho. Que le pudo ir mejor, que se pudo haber cuidado la voz y que no sé qué. Sí, pero no mames, ya para la edad en la que está. Pero es que no sé quién sigue cantando, sigue tocando. Sí, pero dude, ya, o sea, todos tienen un momento dorado. Y pues ya, la música cambia constantemente. Pero todavía es fecha de que el vato todavía trae con queso las de harina. Para cuando los morritos de ahora apenas andan, este compadre ya fue y vino, ya hizo y deshizo. A eso es a lo que me refería también. Ahorita los músicos no he visto que arriesguen de esa manera, ni que le metan. Cantan muy chido y cantan muy bonito, y la fregada, y el Camilo, y estos güeyes también, los de Morad, y no sé, hay dos, tres güeyes que andan ahí rolando. Pero no se arriesgan tanto, es una voz, la verdad, es que bastante, bastante cuidada. Sí tienen muchísima técnica, pero pues nada, no, hasta ahí. Ay, 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 revelando los secretos de la magia. Ese que ven ahí no es mi rodilla. No me la bajo. Estoy haciendo compadrito.
Fuck, y todavía, tío, la distancia a la que tiene el micrófono, ¿sabes? Yo he visto mucha gente intentar hacer eso y al retirarse el micrófono, al tener el micrófono tan lejos, no pueden, no, o no, más bien se pierde la voz, donde no están colocando. A lo mejor están haciendo la nota, pero no la están colocando, ¿va? No hay ese, ¿cómo se llama? Ah, tiene una esa impostación en la voz, entonces nada más digo. Pero no, pues no llega hasta allá, ¿sí me explico? Más de uno ha intentado siquiera hacer algo así. Y estarán conmigo que no, pues está cabrón. Y si los escucho los así como por acá. No sé, como ver aquí. Aquí me tienen haciendo pendejadas. Bravo, bravo, buenísimo. Este video nos vamos a aventar unas 20 minutos. Lo vamos a dejar en dos partes. Ya en Viña, ya lo vimos cuántas veces. Ahí va otra vez. La verdad, yo me enamoré con ese. Al chicle, he de decirlo. Yo no lo conocía, a mí me lo presentaron. Y me enamoré con ese. Cuando escuché por primera vez hacer eso en vivo, porque dije yo, nada, no mames, en vivo a ver si es cierto. Oh, no mames, toma la que moví de pompis. Así, ay, güey. Igual como que el golpe no fue muy fuerte, no me dolió tanto, pero sí me fui de puntillas. Porque eso exactamente, eso que ves ahí, ahí es donde retira el micrófono y juega con él, la chingada, y luego pues digo que se agacha y ejerce, ¿no?, toda la presión en el diafragma. Entonces, está culero. Está gacho. Pues está gacho en el sentido. Es que luego digo algo y lo. Ah, no, ¿cuál gacho? Pues inténtalo tú, es la chingada, ni te sale, ni que la chingada. Vamos a reaccionar de ti y nos vamos a burlar. Nadie se está burlando aquí, nadie. Simplemente estamos viendo videos. Relájense. Y luego yo malamente una vez me expresé y dije yo, no, pues se parece, no, Luis Miguel, no se parecen en nada, no me expresé mal, no se parecen en nada en absoluto. A lo que yo me refería es que en cada uno en su ramo tienen diferentes estilos y diferentes maneras. Y él sí coloca un poco más los agudos que Luis Miguel. Luis Miguel tiene una voz mixta muy amplia y tiene una voz mixta muy, muy, muy cuidada y muy, muy bien trabajada. Él podría ser un claro ejemplo de cómo se cuida la voz, porque a pasar de los años es la única persona que yo conozco que todavía puede dar, bueno, no, no sé ahorita en este momento no sé qué tan activo o tan bien ande, pero todavía hace unos 2 años, todavía creo que el 2020 vimos por ahí un video donde el señor ya con su edad pues hace maravillas, todavía da el kilo, todavía, está, o sea, no se deja, es un tipazo. Ah, creo que nada más acabamos este videín y ya. No manches, o sea, tú que me estás viendo del otro lado del mundo, tú que me sigues, tú que eres un ángel, recomiéndame algún otro artista de la época de ellos que tenga más o menos esos estilos, o
que tenga ese poder en la voz, ese poder, esa capacidad torácica y esas cuerdas vocales, no exactamente de él, sino como a lo mejor Luis Miguel, digo que Luis Miguel es la única persona que conozco que tiene la voz mixta muy amplia y muy bien trabajada, sin llegar a falsetes como los que está tocando Cristian o como los que vemos en muchas mujeres. Ya tenemos aquí en el canal a Diana Navarro, que también es una super mega artista. También a Camilo Sesto, que Camilo Sesto también nos fuimos de pompis, porque está súper pasadísimo lo que hace el señor. Es muy, muy heavy, está muy fuerte. ¿A quién más? Actuales, tenemos a Dimash. ¿Quién más está? Diana Kudinova, rusa. ¿Quién más? ¿Quién más? A esta Mónica Naranjo nos dejó impresionados el tema en el que la señora pues maneja muchos estilos, lo mismo con Diana Navarro, pero ella todavía un poquito más artístico en el ramo de hacer cosas totalmente diferentes, ¿no? ¿Quién más? Creo que hasta ahorita son los que llevamos que puedo decir están super fácil. Si hay algún otro artista de ese año, se los agradezco bastante. O actual, un artista actual que pueda llegar a hacer eso, que no entre en el género heavy, porque en el género heavy sí los he visto y eso es a lo que me refería. Trabajan muy, muy bien. Muy bien ese tipo de agudos o falsetes. Por eso me gusta, manejan más la técnica. Pero aquí en el pop y este tipo de cosas, normalmente es a cantar bonito y que se oiga bien y que salga, ¿no? Adelante. La música, mientras más ritmo y más pegajosa sea actualmente, pues mejor. Un artista que diga. También saben quién me pusieron a este. Ay, ¿cómo se llama este muchacho que canta con Pablo Alborán? Ahí tenemos Pablo. También se llama Pablo. Soler, creo. No es cierto. Perdón. No, ahí está el canal también. Él también tiene muy, muy buenos videos. Vamos a seguirle. Tiene muy buena voz, muy, muy buena presencia, fíjate. Ahorita que me acordé, pero no, el Pablo que les digo, pero no llega todavía a hacer este desempeño, ¿sabes? Bueno, zapatero sus zapatos, pero es a lo que me refería. ¿Algún artista actual que tenga más o menos este tipo de cosas sin imitar a ninguno de ellos? Y si me lo recomiendan, no me los voy a amar. ¿Ves a lo que me refería? Ahí llegó, pero ya llegó batallando y toda la cosa. Hasta se agarra así, donde pues ya ocupa. Así se siente, ¿eh? Se siente luego donde como que se presiona. Además, hagan abdominales. Hagan muchos abdominales. Si eres de las personas que haces 4 o 5 abdominales y ya llenaste, haz unas 15, pero seguidas. Cuando te empieza a doler, empiezas a sentir caliente. Pues así se siente ya cuando cantas un chingo en una nota. Que está culerísima, pero que la batallas y la sufres, avientas todo el pedo, todo el ¡Ah! Y se siente bien gacho. Pero eso es lo que te digo. Cuando antes sí llegabas, ya llega un punto en el que no, y te apoyas todo lo que se puede, y por eso haces eso, ¿no? Así como que. Pero porque lo agarras donde que no se me mueva el hijo de la chijada, porque se me duele. No tanto que te lo aprietes o si le empujas sale más, ¿no? Ya es inercia, ¿no? Como. Cuando te duele, como que te quedan y no me lo hagas. Y eso es algo que también me gusta de él. Las voces las hace muy armónicas. Sí, muy armoniosas, ¿sabes? Las matiza muy. No las matiza mucho, las colorea muchísimo, ¿no? Quedan muy, muy, muy coloreadas, muy bonitas. ¿Y de dónde tiene el chingado micrófono? Esos son gritos muy heavy, muy, 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 muy característicos de heavy metal y todo ese rollo.
A su pinche madre. ¿Qué pedo? ¿Por qué los ojos? ¿Por qué los discos? No entendí. Está cabroncísimo. Ya madurón, ya. Hasta él se sorprendió que no mames, ya la libré. Mira, mira. A la verga, sí llegué. Esos agudos suenan bastante feos, pero los quise incluir porque casualmente llegó a un 2-6. A la verga. Nah, bueno, esos ya no los aplaudo porque igual y no, ya no los tomo en consideración porque son como con grito. Son como gritados, ya más gritados y pues igual tienen su dificultad, sí, pero pues nada, ya cambian, ¿no? Ya no son lo que estamos buscando. Pues nada, familia, llegamos un ratitito. Llegamos un ratitito, nos quedamos y ya nos vamos. Estamos a despedir el video. Estoy va para YouTube. Para lo que se pueda subir a YouTube. Y ¡ya! Hasta aquí llegamos. El final del video. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Si has llegado hasta el final del video, te lo agradezco bastante. Ya sabes que me puedes seguir. Si te gusta este tipo de contenido, regálame un pulgarcito arriba. En el apartado de comentarios, por favor, regálame alguna sugerencia, algún artista, alguna reacción que quieras que hagamos. No se te olvide que vamos a estar en Twitch para que nos vayas a seguir en Twitch. Ahí por ahí te va a estar apareciendo en la parte de abajo. En Twitch vamos a estar haciendo directos para platicar, para estar todos juntos, para estar ahí cotorreando con la raza. Igual te la curas un rato conmigo, o igual te la curas de mí, no sé. Pero por allá vamos a estar. Muchísimas gracias a las personas que me están diciendo, que me dejan sus bonitos comentarios en la parte de abajo, se los agradezco bastante. No se te olvide ir darle a seguir y activar la campanita para que no te pierdas de más contenido. Yo soy tu amigo Rocco. ¿Sabes qué? También tenemos listas de reproducciones. Por si tienes alguna sugerencia, échate un vistazo en la lista de reproducciones o échate una pasadita por ahí por el canal para que veas qué contenido ya hicimos y te eches una vuelta, ¿no? Ahí nos dejes tu comentario productivo. Sin más que agregar, los quiero bastante mucho, familia. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.